¿Estás pensando en comprarte una tablet y no sabes cuál? Porque son súper cómodas, porque se ve súper bien, porque tiene un montón de funcionalidades, porque podés jugar, trabajar, mirar series, películas, lo que sea. Bueno, quédate en este video que te voy a contar absolutamente todo. Acá tengo tres tablets, muy diferentes entre sí, con diferentes utilidades y diferentes capacidades. ¿Pero cuál de las tres se adapta mejor a lo que estás necesitando? Vamos a averiguarlo. Esta es la tablet Positivo BGH Twist T790, la más chica de las tres. Si hablamos de memoria, tiene 2 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna. Y además, soporta una expansión de hasta 64 GB. Muy buenos números si estás buscando algo tranqui para no cargarlo tanto de programas o de juegos muy pesados. En cuanto a procesador, viene con el Quad-Core A53, uno bastante potente, lo cual lo hace rápida y eficiente. Tiene conexión Wi-Fi y control parental, lo cual viene muy bien para los chicos, para que no solo jueguen, sino también que hagan tareas del cole. Ahora, si estás buscando algo más potente, esta belleza de Lenovo te va a encantar. Tiene una pantalla de 10.1 pulgadas que cuenta con una resolución Full HD, lo que te va a brindar una experiencia espectacular con colores vibrantes y precisos a la hora de ver series, pelis, juegos o incluso documentos y archivos. Algo muy importante de esta pantalla es que tiene certificación Low Blue Light, lo que significa que emite niveles muy reducidos de luz azul, dañina, para que puedas disfrutarla más tiempo. En cuanto a su capacidad, tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Viene equipada con Android 12 y un procesador octa-core para una potencia inigualable. Tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles e incluye folio case y film para proteger la pantalla. La verdad, una gran opción si estás buscando algo que complemente trabajo y ocio. Pero si estás buscando algo realmente potente y que vaya más allá de todo, esta es para vos, la tablet Samsung A8. Su pantalla es de 10 pulgadas y media y emite imágenes de alta resolución. Además tiene un delgado bisel de 10,2 milímetros, lo cual hace que te brinde una experiencia inmersiva. Otro plus, cuenta con Screen Recorder integrado por si necesitas grabar pantalla en algún momento. La experiencia auditiva no se queda atrás, ya que tiene sonido Dolby Atmos envolvente para sumergirte en sonidos dinámicos y potenciar tu entretenimiento con parlantes cuádruples. Así que ya sabes todas las diferencias y bondades que tienen estas tablets. Vos, ¿con cuál te quedas? Te leo abajo en los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo video esta misma semana. Hasta la próxima.